Fui abriendo los ojos lentamente, aún me sentía aturdido por el desmayo que tuve. Hace horas, ¡ah! Mi cabeza, murmuró mientras acariciaba las sienes de la misma, de verdad me dolía mucho. Es de noche. Efectivamente, me desmayé desde esta mañana hasta el anochecer. Y mientras más recordaba mi mente, más recordaba lo que ocurrió esta mañana hasta el anochecer. L. La fantasma. Me levanté más rápido de lo que imaginé. Miré hacia todas las direcciones posibles, con tal de divisar aquel ente que en verdad no sabía si existía. Mi mente está jugando conmigo. Estoy soñando. ¿A dónde se había ido la fantasma? No podía verla en ningún lugar. Quizás haya sido producto de mi imaginación. Así que mejor me voy a mi cuarto a dormir. De verdad me dolía demasiado la cabeza como para ponerme a pensar en algo tan complicado como un fantasma en mi casa. Aunque, es lo último que pensaría antes de quedarme profundamente dormido. ¿Un fantasma? Viejo, tú sí que estás loco. Me dijo mi amigo mientras me ayuda a organizar los estantes del supermercado en el trabajo. Te lo juro. La tuve en las narices. Grité susurrando para evitar llamar la atención. Uy, ¿era una chica? Se nota que fantaseas mucho con las chicas. Tsukase se ríe. Hermano, créeme que no es nada en broma. Esa cosa se me apareció y por poco me da un infarto. Ja ja ja, como digas. En fin, me iré a organizar a otro estante. Él se levanta y se va, dejándome solo. Mierda. Sabía que él no me iba a creer algo como eso, y estoy 1000% seguro de que nadie me lo va a creer. Quiero decir, estoy hablando de una experiencia paranormal que tuve, cosa que es muy poco visto y poco creíble, algo que solamente vería en una película o serie de terror. Sin embargo, hay algo que se me hizo bastante peculiar en esa fantasma, siento como si la hubiese visto antes. Cuando la vi, pude sentir el mismo nerviosismo que tenía la noche cuando soñé con esas 5 chicas, pero sigo sin entender. Quiero decir, ellas 4 se parecen al fantasma que vi anoche, pero lo único que la diferenciaba de las demás era su cabello y esos audífonos azules. Ella es la chica con la que soñé y que estaba en su cuerpo. Finalmente lo descubrí. ¿Cuál era su nombre? Recuerdo que me lo dijo, pero tengo el recuerdo borroso, el golpe que me di en la cabeza cuando me desmayé fue demasiado fuerte. Mikune Kano, ese es su nombre. Buscaré su nombre en internet, quizás así podré saber más de ella. Dejé los productos de lado y saqué mi teléfono de mi bolsillo y empecé a buscar algo referente a ella, pero... TN, no uses el teléfono en horario laboral. Mi jefe que pasaba por ahí apareció. L, lo siento mucho, señor. Tal fue el susto que me dio ese viejo, que se me cayó el teléfono. Gracias a las diosas que es un teléfono muy resistente a las caídas, incluso resistente al agua, aunque casi me costó un riñón. Bueno, quizás exageré un poco. Pero bueno, me tocará esperar hasta la hora libre para buscar a esa tal Mikune Kano por internet. Es lo único que me queda para saber la verdad de esa cosa que me apareció anoche. Y por suerte, luego de una hora entera de trabajo, me tocó mi hora de descanso. Lo primero que hago es tomar mi billetera y salir hacia algún café con wifi gratis, porque de verdad ya estaba empezando a quedarme sin datos. Y llegué a una cafetería que quedaba a 3 cuadras de mi trabajo, entro y pido café, porque si no pedía algo, me iban a sacar a patadas del lugar por ocupar espacio. En fin, me senté en una mesa vacía. Dejé el café a un lado, saqué mi celular y empecé a buscar algo referente a Mikune Kano. Y luego de una ardua búsqueda, la encontré. Un archivo que habla sobre el accidente de tránsito en Kamakurabashi. Ya han pasado varios días desde el accidente de tránsito en la intersección Kamakurabashi en el centro de Tokio, y la investigación llegó afirmando que fue provocado por un camión en descontrol que chocó el lado derecho del auto de las fallecidas hermanas Nekara. Y Chika Nekano, la hermana mayor de las 5, cabello rosado corto, murió por fractura en el cuello al momento que el auto se volcó. Mino Nekano,
la segunda hermana mayor, de cabello color fucsia corto, aunque anteriormente lo tenía largo, murió a causa de la bolsa de aire. Ella era quien conducía el auto. Miku Nekano, la hermana del medio, de cabello castaño largo, fue la única que sobrevivió en el choque inicial, pero falleció al quedar atrapada en el auto volcado, pero fue inútil, falleció poco después debido a la explosión del mismo. Yotsuba Nekano, la cuarta hermana, de cabello largo naranja corto, murió por una hemorragia interna. Una costilla había atravesado uno de sus pulmones, provocando que ésta se ahogara con su propia sangre. Itsuki Nekano, la hermana menor de las cinco, de cabello rojo sumamente largo, murió por derrame cerebral a causa de la fuerte colisión. Se ha reportado también que la cuarta hermana, Yotsuba, se iba a casar en un mes con el estudiante graduado, Futaro Uesugi. Justamente iban en auto para comprar el vestido de novia a su hermana. Una noticia sumamente triste. No puede ser mentira si dijera que no estaba con el corazón afligido después de haber leído tan desgarradora noticia. No me quiero imaginar cómo se debe sentir ese tal Futaro Uesugi. Perdió a su prometida a tan solo un mes de su boda. Pero aún no puedo conseguir suficiente información sobre Miku. De verdad quiero saber todo sobre ella y la razón por la cual de las miles de casas y departamentos que existen en Tokio, tenía que ser justamente en mi casa. ¿Será que se lo pregunto yo mismo? Quiero decir, se lo estaría preguntando yo mismo a la persona que me da curiosidad, pero mierda, es un fantasma, con solamente pensar en eso hace que mis piernas tiemblen. Al carajo, terminaré de trabajar y me iré a casa para terminar con todo esto de una vez por todas. Y así fue. Ahí estaba yo, enfrente de la puerta, con la llave de mi casa en la mano, dudando si entrar o no, y si era un ente maligno, y si me lanza alguna maldición, y si ya se fue, y si todo era mentira, y si dejo de hacer tantas preguntas y entro a la casa de una maldita vez. Con toda la valentía del mundo, según en mi mente, metí la llave en el cerrojo de la puerta y la abrí, pero solo vi el interior de la casa tal y como la dejé. Pero aún así me daba miedo entrar, no quería que el fantasma apareciese en el momento en el que menos preparado voy a estar, pero a la mierda. Con un poco de duda entré lentamente a mi casa, no dejaba de sudar, mi corazón latía tan rápido como el de un ratón y mis piernas cuan gelatina, no dejaban de temblar, el miedo estaba en cada rincón de mi cuerpo. Una vez adentro, me doy la vuelta para cerrar la puerta con seguro. Después de cerrarla me di la vuelta nuevamente y... Oh, hola. Lamento haberte asustado ayer. La vi. Como todo hombre lomo plateado que se respeta, mi primera acción fue gritar de la forma más varonil posible y salí corriendo hacia la cocina. Fa, 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 fante, fantasma. Grité mientras corro hacia dicho lugar. L. Lo siento, no es mi intención, espera. Ella me sigue. Tomo la cucharilla para defenderme. Ah, aléjate. O usaré esta arma mortal. Apunto hacia ella. ¿Una cucharilla? N, no quiero hacerte daño. Solo quiero hablar contigo. Dice ella cabizbajo, como si estuviera desanimada. ¿Quién eres? Todo mi cuerpo no paraba de temblar. Soy Miku Nekano, llevo varios días aquí y creo que estoy muerta, jeje. Y, ya veo, ¿Por qué estás aquí? Ni yo misma lo sé, pero... Ella juega con sus dedos. ¿Puedo saber tu nombre? Ella se me acerca. Tan asustado estaba, que no me percaté de que la cucharilla y mi brazo atravesó su cuerpo. Soy TN. ¿Cómo viste? Ya sabía cómo murió, pero igual necesitaba estar seguro. Yo no lo sé, jejeje. Un rubor de vergüenza aparece en su pálido rostro mientras ríe. ¿Y qué hay de ti? Me gustaría conocerte. Llevo varios días viviendo aquí contigo y no nos hemos conocido. Ella ríe mientras intenta acariciar el brazo donde llevaba la cucharilla, aunque en realidad la atravesó. Fue tal el escalofrío que sentí por ese tacto y sentía como mi cuerpo se paralizaba, y nuevamente volví a desmayarme.
¿Qué rayos estoy haciendo? Estoy viviendo bajo el mismo techo con un ente que la verdad no sé cuáles son sus verdades intentions. No sé si sus intenciones son buenas o malas. Y creo que jamás lo sabré. Quiero decir, estamos hablando de un fantasma, algo que no es de carne y hueso. Sin embargo, nunca negaría que esa fantasma era bastante linda. Digamos que no es la primera vez que la veo. La vi la primera vez que soñé con todas esas hermanas que ahora descansan en paz. Esa camisa azul celeste de mangas largas, ese short color beige claro con unas rayas de color rojo y esas medias largas moradas le daban ese detalle lindo a esa tal Miku. Y ni hablar de esos ojos azules que a pesar de ella estar muerta, esos ojos desbordaban vida. Su cabellera color castaño que seguramente es bastante suave, aunque es algo que jamás sabré. Y esos audífonos modernos azules rodeando su cuello, unos audífonos que la caracterizaban bastante. ¿Qué carajos estoy diciendo? Aunque ahora que lo pienso, si sus hermanas deben estar descansando en paz porque ella aún sigue vagando por este lado de la vida. No debería irse con sus hermanas al más allá, si es que existe, o es que sus hermanas también están vagando por ahí también. Bueno, es algo que jamás sabré, quizás lo sepas si se lo pregunto, porque primero, tengo que dejar de desmayarme del estúpido miedo de cada vez que lo veo. Poco a poco siento que estoy recuperando el control de mi cuerpo tras ese desmayo que tuve hace seguramente horas atrás, y puesto que seguramente ya es de noche, y sí, era de noche, aunque estoy en mi habitación. Me pregunté al ver que efectivamente estaba en mi habitación, echado en mi cama. No tenía ni la más mínima idea de qué hacía ahí. Uno desmayado es casi imposible de que camine. Consideré la idea de que la fantasma me haya traído hasta aquí. Sin embargo, era algo descabellado que alguien que podía atravesar las paredes pudiese siquiera levantarme. Todo lo del fantasma fue un sueño. Suspiré aliviado. Alivio que duró solamente unos milisegundos. Un amigo tuyo vino y te trajo hasta aquí. De un milisegundo a otro, apareció al lado mío, esos grandes ojitos azules viendo directamente a los míos. ¡Ah! Me aparté bruscamente, lo que hizo que me cayera de la cama. ¿Estás bien? Ella se me acerca levitando, con una expresión de preocupación. Al verla acercarse tan rápido hacia mí, obviamente comencé a retroceder, aunque ahora eso hizo que terminara chocando con la pared. ¿Qué amigo mío vino? Pregunté lo mejor que pude. Tenía que mantenerme activo o si no, me desmayaría del miedo nuevamente. No sabría cómo describirlo exactamente, pero tenía una camisa parecida a la tuya cuando sales en la mañana y regresas en el atardecer. Respondió jugando con sus dedos, como si estuviese avergonzada de no poder darme la respuesta que quería. Hablas de Tsukase. Poco a poco trato de alejarme, aunque me estaba costando un poco. ¿Tsukasa? ¿Así es como se llama? Sí. Ella baja la mirada. Lamento mucho estarte asustando tan repentinamente. Ella se empieza a alejar y a desaparecer como si pudiera hacerse invisible a su propia voluntad. Espera. Sin darme cuenta, me había levantado e intentado tomarle de la muñeca izquierda, aunque claramente fracasé al solo ser un simple espectro. Ella deja de desaparecer, se hace más clara y me mira directamente a los ojos. Yo soy quien debería disculparse, te hago parecer un monstruo. De verdad se me sentía demasiado mal por ella. Creo que ya debe estar batallando demasiado consigo misma por estar muerta y llego yo de desconsiderado a tratarla de esa forma. Un rubor algo dificultoso de ver aparece en mis mejillas. Está bien. Mira hacia otra dirección algo apenada. Me gustaría empezar desde cero. No nos conocimos de la mejor manera. Solté de la nada. Y agregando a eso, no me había dado cuenta de que mi miedo había disminuido bastante. Está bien, soy Miku Nakano. Ella me extiende la mano aún sonrojada. Soy TN Kobayashi. Intenté darle la mano, pero obviamente terminé atravesando su pequeña mano. Ambos nos reímos ante tal acto, era algo que claramente era de esperarse. ¿Y cómo terminaste aquí? Pregunté de la nada. No lo sé, estaba en un auto junto a mis hermanas y de la nada aparecí aquí.
respondió mientras jugaba con su levitación. Hum, parece que no recuerda que hubo un accidente, pensé. ¿Y dónde están tus hermanas? No lo sé, quizás estén por ahí. Creo que tampoco sabe que sus hermanas fallecieron. ¿Y tú por qué te mudaste aquí? No aguantaba la vida con mis padres, así que decidí independizarme. ¿Independizarte? Sí, y después de varias semanas he estado bien. ¿Y planeas quedarte aquí por siempre? Noté algo de preocupación en esa pregunta, como si estuviese insegura o algo así. Quizás, ella tenía miedo de que me fuera a otra casa y ella se quedará sola para siempre, y si alguien más ocupaba la casa, saldría despavorido al verla por ser un fantasma. Traté de ponerme con una actitud de seguridad. No, me quedaré viviendo aquí hasta el final. Sonreí con un poco de esfuerzo, pero se veía bastante natural. ¿Y en qué trabajas? Preguntó mientras se sentaba en la cama. No me había dado cuenta de que ya no tenía miedo de ella, era una persona al igual que yo, alguien con sentimientos humanos al igual que los míos, y es algo que no puedo despreciar, a pesar de que ella ya no esté viva, eso jamás va a quitar que aún piense o sienta. Tampoco me había dado cuenta de que estábamos teniendo una conversación natural y fluida, nos estábamos conociendo mutuamente. A ella le gustaban mucho los generales de la era Sengoku, algo que sinceramente noté raro para una chica de estos tiempos. También supe que ella adoraba toda la historia de Japón en general, era de las mejores de su clase en esa materia, aunque un poco torpe con las demás. Sin embargo, hay algo en ella que noté mientras me hablaba sobre cómo era su vida. Ella tenía una baja autoestima, una inmensa inseguridad de sí misma e insuficiencia para todo. Algo sinceramente no me desagradó de ella, pero sí era algo que se debía arreglar. Miku y yo nos quedamos hablando prácticamente todo el rato, o al menos hasta que mi cabeza ya está tambaleándose del sueño. Cosa que me sorprendió después de haber estado desmayado por un buen tiempo. Bien, iré a cambiarme de ropa para dormir. Espérame aquí si quieres. Dije mientras camino hacia mi armario y tomo mi camisa normal y un short para así poder dormir bien para luego irme a cambiar al baño. Claro. Ella se levanta de la cama y levita hacia la ventana de la habitación a ver el cielo nocturno siendo iluminado por la tenue luz de la luna y la inmensa cantidad de estrellas en el mismo. Y luego de 2 o 3 minutos, salí del baño y eché en mi cama. Miku aún no notaba mi presencia ahí. ¿Te gusta mirar las estrellas, verdad? Pregunté de repente, haciendo que ella se asustara. Ella se da la vuelta viéndome, relajándose por eso. Sí, es algo que hacía mucho con mis hermanas, incluso desde que éramos pequeñas. Se vuelve a dar la vuelta y nuevamente vuelve su mirada hacia el cielo. Espero que todas ustedes puedan apreciar el cielo en el más allá. Pensé con algo de tristeza por ella, aún no sabía que sus hermanas ya habían pasado a mejor vida. Bueno, me acomodo en mi cama y me arropo. Descansa. Claro, si es que los fantasmas duermen. Lo último lo dije entre risas. No, no dormimos. ¿Y qué haces cuando no duermes? Por alguna extraña razón, no puedo salir de estas paredes, así que lo único que hago es explorar la casa, aunque conozca cada tornillo de esta. Eso es una pena. Ella me contó que en su momento, su padre era bastante sobreprotector con ella y sus hermanas, haciendo que apenas salieran a la calle. Ahora, ni siquiera en la muerte puede conocer el mundo exterior con libertad. ¿No puede salir de aquí? Pregunté. No, lo he intentado miles de veces y el resultado es el mismo, me termino estampando en la pared. Hum, sabes, mañana tendré el día libre, así que te ayudaré para que puedas salir de estas paredes un rato. ¿Te parece bien? Sonreí, pero esta vez con una sincera sonrisa. Ella me mira con un rubor en sus pálidas mejillas. ¿De verdad? Sus ojos brillaban como si se trataran de las estrellas de la oscura noche. Completamente. Y me quedé dormido. Si no me hubiese quedado dormido, no habría visto la hermosa sonrisa de esperanza que Miku me había regalado, una sonrisa que sí o sí tenía que volver a ver.
Ah, ¿dónde estoy? Espere, recuerdo que venía a este lugar con mi abuelo hace muchos años. Estoy en Kioto. Analicé todo mi alrededor, viendo que estábamos en un lugar histórico de Kioto, mostrando su historia y todas esas cosas de hace cientos de años. Sin embargo, algo extraño, no tengo movilidad. Estos últimos 3 días pasaron volando. Dice una voz femenina a mi lado, una pausa de unos segundos. Aunque para mí, fueron como 2 días nada más. Ella hace otra pausa. Pero no me importa, pude pasar este último día contigo. Con eso me basta. Dijo con un tono de satisfacción. Involuntariamente la miré, y ahí estaba ella, Miku. Aunque no estaba con la vestimenta con la que la conocí, tenía un suéter azul celeste, abajo del mismo una franela blanca, una falda verde que le llegaba un poco más arriba de las rodillas, unas medias altas negras, y claro, sus característicos audífonos azules. ¿Qué estoy haciendo aquí? De verdad no recuerdo haber salido de mi casa, y mucho menos de mi ciudad, y menos voy a recordar tener esta vestimenta. Una camisa uniformar blanca, una chaqueta gris de mangas largas, un pantalón escolar color camuflaje y unos zapatos azules oscuros. Y juntos, estábamos sentados en una banca, con una zambrilla arriba de nosotros tapando la luz del sol. ¿Qué hace mi pan aquí? Ella toma una bolsa que estaba a su lado. ¿Por qué estoy aquí? Pregunté buscando respuestas. Sí, pero... Qué raro, parece como si estuviera hablando solo. Quizás estoy en un recuerdo de Miku, y tengo un número limitado de cosas que decir. Sin darme cuenta, había tomado la bolsa y saco el tan famoso pan e involuntariamente me lo como. Pero ya está. Ella trata de detenerme. Estaba sabroso. Ella se sorprende y se sonroja. De ahí, creo que el chico del cuerpo en el que estoy habló, ya que pude notar cómo Miku tenía sus ojos mirando fijamente a los míos. Luego, veo cómo ella se ruboriza aún más y tapa su sonriente cara con sus manos. Sí, me esforcé mucho. Dice Miku con un claro tono de felicidad. Después de eso, hay otra pausa de mi parte. El chico estaba hablando de algo quizás, aunque creo que nunca sabré de qué rayos está hablando. Miku retira las manos de su rostro y me ve. ¿Tu madre? Preguntó, y pude notar que tenía lágrimas en sus ojos. ¿Mi madre? ¿Qué pasa con mi madre? O, quizás sea la madre de este chico. No. Quiero que me digas más. Exclamó ella mientras se acerca más a mí, apoyando sus manos en la banca para evitar caerse. Pese al tiempo que nos conocemos, no sabía nada al respecto. Estaba tan centrada en mí que nunca me animé a preguntar. Esto último lo dijo con la mirada baja, aunque luego volvió a mirar. Quiero saber más. Quiero saberlo todo sobre ti. Y también quiero que sepas más sobre mí. Ella se ruboriza aún más. ¿Por qué me siento tan calmado con su presencia? ¿Por qué ella se ve tan entusiasmada conmigo a su lado? Bueno, no soy yo precisamente, pero este chico debe ser especial para ella como para que actúe así. Ella se levanta de banca. ¿Cómo eso? Exclamó señalando una caseta que quedaba a un par de metros de nosotros. Ese sitio suele usarse como la oficina de un magistrado en series de época. Me alegra poder verlo hoy. Ya veo, por sus gustos de los generales de épocas pasadas, tiene sentido que diga todo eso, sí que es un gusto algo peculiar para una chica de estos días. Ahora Miku señala un puente de madera. También me encanta el puente por el que cruzamos. Una pausa de unos segundos, quizás hablé. Sí, también me gusta eso. Señala una casa con una decoración exterior de muchos cuadros japoneses antiguos. También me gusta eso. Ahora señala una casa con una llamativa lámpara colgada. Y también me gusta eso. Entiendo que todos podemos tener muchos gustos y eso es algo que se respeta, pero creo que la sobria es demasiado. Y ahora, ella me señala a mí. Y también, me gustas tú. Después de eso, todo se volvió completamente oscuro.
Me levanté de golpe de mi cama, sentía mi corazón en la garganta, mis manos no paraban de temblar, el subir que recorría todo mi cuerpo era tan frío como el hielo, respiraba igual de rápido que los latidos de mi corazón y mis párpados estaban tan abiertos que sentía que mis ojos se saldrían de sus cuencas. Lo único que tenía en la mente era ese sueño o recuerdo que me vino a la mente, yo en Kioto junto a Miku, y no sabía por qué tuve ese sueño si jamás en mi vida he interactuado con Miku antes, prácticamente lo único que hablé con ella, fue al momento que dejé de asustarme con su fantasmal presencia. Retiré la sábana que cubría mis piernas y me levanté para irme rumbo al baño, una vez ahí, abrí la llave del lavamanos para lavarme la cara, no solo por el sudor que dejaba mi cara grasosa, sino también para tratar de recobrar la estabilidad que perdí gracias a ese extraño sueño. Levanté mi mirada hacia el espejo, viendo el reflejo de mi húmedo rostro, mis hebras de cabello pegadas a mi frente gracias a la humedad, mis pupilas completamente dilatadas y mis mejillas completamente rojas. ¿En dónde estará? Me pregunté pensando en la fantasma. Buenos días, TN. Asomó su cabeza por el espejo atravesándolo. Miku. Di un paso hacia atrás por el susto. ¿Dormiste bien? Pregunta con una sonrisa. Bueno. Mierda. No sé si decirle que soñé con un recuerdo suyo. Quizás decírselo hará que se ponga triste por no poder revivir ese recuerdo a causa de su muerte. Ese. Sí. Dormí bien, aunque con un poco de calor. Bueno, al menos dormiste bien. ¿Y tú qué tal dormís? Oh, cierto, los fantasmas no duermen, jeje. ¿Qué te parece si? Mi teléfono la interrumpe. Espera, vuelvo en un segundo. Me doy la vuelta hacia mi habitación a buscar mi teléfono. Y resulta ser mi amigo Tsukase me estaba llamando. ¿Tsukase? Son las 8 de la mañana, ¿qué sucede? Hasta que contestas, es para preguntarte si estás ocupado. No, recuerda que hoy es mi día libre. Cierto, entonces, me autoinvito a tu casa. ¿Cómo que te autoinvitas? Te veré en un rato, adiós. Colgando la llamada el desgraciado, este hijo de... ¿Qué pasa? Miku se acerca a mí, nada. Es solo que un amigo vendrá en un rato de visita. Ella ladea su cabeza confundida. ¿Es el chico que a veces viene como si fuera a su casa? Ajá, pues vendrá hoy. Oh. Me quedé en silencio por unos segundos. Mierda, murmuré. ¿Qué sucede? La veo directamente a los ojos. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Por qué lo dices? Quiero decir, eres un fantasma. Si Tsukase se entera de tu existencia y va a explotar. Si puedo ocultarme de ti por un mes entero, puedo ocultarme de él por unas horas, jeje. Lo sé, pero, digamos que Tsukase es alguien que se entera de todo. ¿Y crees que se entere de mí? Preguntó con preocupación. Descuida, me encargaré de que no se entere de nada. Miku asiente, luego se da la vuelta y desaparece atravesando una pared. Maldición, ¿cómo carajos le hago para que Tsukase no se entere de que tengo un fantasma en mi casa? Lo más seguro es que me diga que estoy loco, que no me crea o incluso, que me golpee por andar alucinando. Si fuera por lo último no me quejo, así me doy cuenta de que no estoy loco. Luego de un par de minutos viendo prácticamente la pared sin nada práctico que hacer, me doy cuenta de que literalmente Miku desapareció, sin embargo, no voy a preocuparme, ya que estoy seguro de que lo hace únicamente para evitar ser descubierta por Tsukase, así que todo está bien. TN, ya llegué. Exclama mi amigo mientras entra de golpe a la casa. Oye, no hay necesidad de entrar de esa manera. Es que siempre tengo que entrar así para que te despiertes, porque cada vez que vengo de visita estás durmiendo, jajaja. Y como no voy a estarlo, siempre vienes así de la nada. Al menos agradece que hoy vine con minutos de anticipación. En fin, ¿qué te hizo venir hasta aquí? No tengo internet en mi casa. Sonríe. Y no es la primera que mi amigo viene a robar internet. Pero bueno, no puedo hacer nada. Viejo,
¿Por qué tienes la cocina tan desordenada? Parece como si un oso hubiese entrado a saquear. Agrega mi amigo mientras entra a dicho lugar. Cuando dijo eso, pude sentir como toda mi sangre bajaba hacia mis pies. Había olvidado arreglarla después del susto que pasé luego de haberme topado sorpresivamente con Miku. Había una abeja y fue una batalla sacarla. Exclamé con los ojos tan abiertos que sentía que se iban a salir de su lugar. Él me ve con los ojos entrecerrados. Se supone que no les tienes miedo a las abejas. Mierda. Bueno, esta tenía intenciones hostiles. Las abejas solo atacan cuando se sienten amenazadas. Estás ocultando algo, ¿verdad? No estoy ocultando nada, Q. ¿Qué te hace pensar eso? Estás sudando tanto que si tu sudor se volviera agua filtrada, solucionas la falta de agua en Venezuela. ¿Qué es que hace calor? Estamos a 18 grados, no jodas. Mi metabolismo es diferente al tuyo. Esto no es un juego, ya dime la verdad. Vivo con un fantasma. Espera, ¿dices que vives con un fantasma? Bueno, quiero decir. Creo que estar solo por mucho tiempo ya te está afectando. Estoy diciendo la verdad. No esperaba que tú también terminarías de esta forma. Susurró mientras se da la vuelta. ¿A dónde vas? Creo que necesitas un respiro, así que deberías salir y tomar aire fresco. Camina hacia la salida de la casa. Vendré otro día. Itsuka se desaparece de mi vista. Vi cómo la puerta de mi casa se iba cerrando lentamente ante la retirada de Tsukase, completamente decepcionado por la actitud que tuve, haciéndome entender que no me creyó para nada de lo que le dije de estar viviendo con Miku, haciéndome quedar como un completo demente. Lamento que no te haya creído. Dijo Miku atrás de mí, descuida. La verdad no me sorprende que no me haya creído. De niño siempre jugábamos con mentiras, no estaba consciente de que eso podría afectar en un futuro. Lamento también haber arruinado tu amistad con él. Agregó cabizbaja. Me doy la vuelta para verla. No lo digas así. Tsukase es alguien difícil de convencer. Pero hice que quedaras como un demente ante él. Tranquila, no sería la primera vez que digo cosas locas ante Tsukase. Una vez le dije que vi un gato de tres colas. ¿En serio? Levanta su mirada y conecta su mirada con la mía. Sí, me dio tres patadas en ese momento, jaja. Bueno, entonces no me preocuparé más. Sonríe. Me alegra escuchar eso. También sonreí. Y luego de todo, el día transcurrió de forma normal, como si nada de lo que pasó con Tsukase hubiese ocurrido. Miku volaba de aquí para allá. A veces me asustaba por diversión. Veíamos televisión juntos. Navegábamos por internet juntos. Intentamos jugar ajedrez. Aunque bueno, en ese caso yo movía las piezas de Miku en su lugar e incluso leímos libros de historia juntos. Pero en la noche las cosas fueron un poco diferentes. Tengo que decirle del sueño que tuve con ella en Kioto. Pensé mientras veía el techo de mi habitación. Oye, Miku. Sí, TN. Asoma su cabeza por la pared. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Digo mientras me siento en la cama. ¿Qué sucede? Levita para acercarse y sentarse a un lado mío. Rayos. No sé cómo decirlo. No creo que sea algo tan complicado. Miku, ¿tú has ido aquí, Kioto? Ella se congela. ¿Kioto? ¿Cómo supiste que fui a Kioto? Bueno, anoche tuve un sueño, y en ese sueño tú estabas en Kioto, y creo que yo también. ¿Por qué lo dices? Ella se acerca con ganas de querer saber más. Estábamos sentados bajo una sombrilla en una atracción turística de ahí. Tú estabas con una vestimenta que jamás había visto en ti, y yo, si no mal recuerdo, estaba con algo parecido a un uniforme junto a un suéter gris. ¿Suéter gris? Ella baja la mirada. ¿Fue un taro? Murmuró con la voz algo quebrada. ¿Sucede algo, Miku? Ese chico de suéter gris era Futaro. Me mira a los ojos, haciendo que pueda ver que tenía lágrimas en sus ojos. Futaro, ya he escuchado ese nombre antes.
Futaro fue un chico que nos ayudó a mí y a mis hermanas en los estudios hace varios meses atrás. Y me atrevo a decir que hasta quizás nos cambió a todas, nos hizo más unidas, pero... Pero... Yo me había enamorado de él, pero al final él eligió una de mis hermanas. Su voz se quiebra más. Hice mi mayor esfuerzo para mejorar como persona y que así podamos estar juntos, pero él se fue con una de mis hermanas. Sus lágrimas salen, pero en vez de caer al suelo, estas flotan por toda la habitación, como si no hubiera gravedad. Miku, no llores, por favor. Sin embargo, aún así estaba feliz por mi hermana. Estoy segura de que iba a disfrutar de una feliz vida junto a él, o al menos hasta que... No termina de hablar por llorar. Lamento mucho lo que pudo pasar con él. También lamento mucho que tú y tus hermanas no pudieron tener un final feliz. Pero, algo de lo que sí estoy seguro es que, quizás alguien en la siguiente vida va a valorar todo lo bueno que has hecho, y también se dará cuenta de lo mucho que has crecido como persona. Puse mi mano en su hombro, o bueno, eso intenté. Ella se limpia las lágrimas. ¿De verdad lo crees? Me mira con un brillo en los ojos. Sí, te lo puedo asegurar. Sonreí. Muchas gracias. Ella tenía una hermosa sonrisa. Me hace feliz que estés aquí. Solté sin siquiera pensarlo. Miku se sonroja. Lamento haberte dicho eso. Por favor, olvida eso último. Sacudí mis manos delante de mí, mientras un rubor crece en mis mejillas. Miku, tu mano, exclamé señalando dicho lugar. Ella levanta su mano izquierda, mostrando su mano con una transparencia bastante intensa. ¿Qué está pasando? Sus ojos se cierran lentamente. ¡Déjeme! Se va de lado, cayendo en el suelo de la habitación, desmayada. Miku,